www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, el día de hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó un recorrido de firma de convenios en los cantones de San Fernando y en el Cantón Girón, específicamente en lo que tiene que ver con la modalidad de atención a adulto mayor. En lo que respecta al Cantón Girón, hemos firmado un convenio por atención a 128 adultos mayores, lo cual corresponde a 28 a través de la modalidad de centros diurnos, esto es, espacios donde los adultos mayores son atendidos, y luego también tenemos la modalidad de la atención domiciliaria, donde a través de un técnico que en conjunto con el GAD están siendo atendidos en sus domicilios. Sobre todo estos son 100 adultos mayores que no pueden trasladarse por sus condiciones físicas, pero que requieren igual de servicios de atención por parte del Estado y del gobierno municipal. Nosotros como MIES estamos realizando una inversión importante de alrededor de $31,000 aquí en el Cantón Girón, y en lo que tiene que ver a los centros infantiles del Buen Vivir, también estuvimos ratificando nuestro compromiso de continuar en el servicio de 40 niños a través del Centro Infantil del Buen Vivir, Rayito de Luz, aquí en el Cantón, que tiene una inversión sobre todo muy importante de $71,000, lo cual significa que hay una contraparte tanto del Gobierno Nacional, que corresponde a $50,000, y lo restante al GAD Municipal, esto en un convenio de cooperación. Y finalmente también a través de este evento tuvimos la presencia de las representantes de cada uno de los sectores, como de las madres que son también representantes del programa Creciendo con Nuestros Hijos, en donde nosotros tenemos educadoras y educadores que están recorriendo todo el territorio del Cantón Girón, en todas las parroquias específicamente, a fin de llevar desarrollo infantil y estimulación pretemprana a los niños. Aquí atendemos una población aproximada de 300 niños entre 1 a 3 años. Han pasado por algunas etapas en las cuales ha habido complicaciones económicas aquí en el Cantón Girón. En lo que tiene que ver con el tema de algunas dificultades económicas, correspondió al periodo fiscal anterior, en donde obviamente en virtud de lo sucedido con el tema del terremoto y la baja de petróleo, obviamente hubieron algunas variaciones en los periodos de pago. Sin embargo, esto está totalmente superado. En cuanto a las parroquias San Gerardo y La Asunción, tenemos la atención en todas las diferentes modalidades, específicamente en La Asunción y San Gerardo, y en otras comunidades también cercanas tenemos la atención de los NHs. En este sentido, igual varios de los adultos mayores que están en estos espacios también están siendo visitados a través del programa de los 100 adultos mayores. Al inicio de año, en cuanto al programa de los adultos mayores, se dio una suspensión. ¿A qué se debió? En este caso, respondía sobre todo al tema de que vamos a verificar cuál era la modalidad en la cual se iba a implementar y que tenía que ver con la cuestión de la cobertura específicamente. Una vez ratificado esto, sin embargo, el GAF había previsto la atención ya desde cierta fecha. Nosotros hemos hecho las gestiones necesarias para que se les pueda reconocer desde esas fechas. Una vez dados claros los lineamientos, nosotros ya hemos procedido a realizar todo el tema de gestiones administrativas a fin de ya poder finiquitar los convenios, y el día de hoy básicamente lo que hemos hecho es la entrega de los mismos de un servicio que ya se venía prestando.